la calle Arenales, en Puente. Un videito porque por allá, más para allá, hay unas plantitas tan lindas que ahora voy de vuelta y las quiero grabar, se las quiero mostrar. Qué bonitas plantitas tienen alguna gente. Miren, después ya se los voy a mostrar. Miren qué bonito arbolito. Charanana. Me gusta este arbolito. Las palmeritas que están, han crecido, oñoñas. Miren, a ver si se pueden grabar plantitas. Miren, miren acá. Charanana, miren esa belleza. Wow, esa sí la tengo, pero miren esa que hermosa que está. Hablando de tigrecitos, miren un tigrecito, papá. Ay, qué cosa más hermosa, Dios mío. Un tigrecito. Parece arbolito. A ver, mira, acá hay otro. ¡Ay, qué bonitas! Malvoncito, mira. Malvoncito. Blanquito, tanto que hincha nada. Ese quiero malvones blancos. Ahí están los malvoncitos. Esta planta me gusta. Ay, mire los aloes arbolitos. Mire. Estos están todos derechitos. Mira qué bonito. Ahí hay uno sueltito, me da pena. Miren qué bonito. Esas son las que yo les ofrecía ahí en, para intercambiar. Este que está rotito. Mira, está rotito este. Está rotito, así pueden sacar, ¿ves? Sí, está rotito. Porque seguro que no lo van a plantar de nuevo. Se van a secar, pobrecito. A ver esto. Están todos sequitos acá. Miren, miren, ¿ves? Lo dejan secar. Sí, lo pueden. Está seco esto, seguro. Eso sí, pueden sacar. Si sí, están chotitos, se los pueden llevar. Pero no estén sacando las plantitas ajenas, che. Este también, mire cómo se ha secado, lo han dejado. Está roto ese también. Ay, me da tanta pena cuando lo dejan secar. Acá hay otra plantita, mire. Esta plantita. Allá hay una. ¿Cómo se llama? Quiero decir nombre, a ver si me confundo. Ahí hay un perrito paseando. Y ya que no se ve más nada. Este vamos a ver si lo rescatamos. Me voy a fijar en la casa si se puede poner en agüita y se puede rescatar. Pero me parece que está seco también. Pero ahí se ven también las hojitas como que puede ser. A ver, eso sí, si se están en... Cuando están rotitas, no las rompo, por supuesto. ¿Qué se ve esa plantita? Bonita. Esta creo que son las que yo le ofrecí, a ver. Tiene la forma. No, esta es otra formita. Esta es otra formita, mira. Pero qué belleza, mira. Se puede achicar esta. Mira qué bonita. Miren un nopal. Estas son las opuntias rojitas, mira. ¿Dónde está? Que no lo invoco. Ahí. Bonita, estas son pinchonas, ojo, no estén toqueteando estas que son re pinchonas. Miren estos pequeños nopales. Oh, madre mía. Pequeños nopales. Nopales. Miren, por Dios, son inmensos. Qué belleza. Y estas son las que tengo yo, miren. Acá los tiene como que, a ver. Ah, yo sabía el nombre de esa. Bueno, ¿cuál es?
otra vez las piedras. Qué belleza. Ay, qué belleza, señora, las felicito. Las felicito. A ver, si no, miren cómo las plantan alrededor del arbolito. El nombre, boina de Vasco. Boina de Vasco, algo así se llama. Estas plantitas, miren qué bonitas, serán frutales. Oh, una plantita, parecen formitas frutales, miren. También están bonitas. Miren esa malvada rosadita. ¿Será que se está grabando o no? Qué bonita. Qué hermosa. Miren que son hermosos los malvados. Pasa, ¿eh? Y hasta acá llego, miren, este es lo que les digo yo, los cilíndricos, los cactus cilíndricos. Qué bonitos quedan en la madera. Listo, hasta acá llegué con las plantitas, que ya me dio calor. Aparte está largo el videito. Bueno, espero que se suscriban al canal y compartan.